Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Liz Elizondo. Yo soy Sergio. Y yo soy Liz Elizondo. Y pues nos encontramos en las paradisíacas playas de Cancún, Quintana Roo. Bello Cancún, en el hotel Sears Cancún Family Resort. Hey, y el día de hoy el video se va a tratar de... Liz va a hacer unas poses de foto y yo las voy a tratar de hacer. ¿Ok? Ok. Déjame. Vamos a hacer de modelo hoy y tú vas a tratar de hacer las mismas cosas. Así, ¿okay? Es. Yo voy a imitar. Tenemos nuestro set, que es la hermosa playa de Cancún. Quiero que vean los niveles de azul que tiene este hermoso mar. No sé si se aprecia. Con un agua, con un celeste, un azul, azul marino. Bueno, aquí está toda la gama de colores azules. Está, miren, ¿es el turquesa? Sí. ¿El turquesa de nosotros? ¡Ay, cállate! Intentar hacer mis poses, a ver si le salen igual que yo. No creo, porque yo estoy un poquito
¿De veras? Está ahogando la señorita. Ay, déjame le hablo a alguien mejor. Piensa que viene soltero y él anda por todos lados solo. Pero ahorita no le grabes tanto porque es que yo no me puse en forma y me ve mucho la loja. Por el brazo y la pose. Mira, párate, párate, mami. Estás enterrada, mamá. Yo también me voy a enterrar. Bueno, espérame. Que nos veo con los dedos. ¿Te diviertes? Miren el... Están enterrados. ¿Sentarnos? ¿Pararnos? Vamos a subir a las motos. Ya nos pusimos los chalecos salvavidas. ¿Estás emocionada? ¿O estás nerviosa? Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? No te va a pasar nada. Nada más te vas a agarrar muy fuerte y ya, ¿ok? ¿Sí? Ahí están las motos ahí atrás. Y a ver qué tal. Curitas, el... ¿Se cortó? Pues, como con... Ya salió ahí. Eso es bueno traer. Les dije que los íbamos a ocupar. Pues está muy grande, ¿no? Es que es una cortadita chiquita. Ese comentario fue sarcástico. Sí. Bueno, ya le cambiamos por uno más grande. Ay, está muy chiquito. Sí, está grande. Lista. Y eso que no ha hecho tanto sol. Oigan, pues reservamos en un restaurante. Eso, no sé cuántos restaurantes tiene, como cuatro, no sé. Seis, yo creo. Como cinco, más de no sé. Seis, siete restaurantes. Bueno, reservamos en el mexicano. Y ahorita en esta situación de contingencia, bueno, de contingencia, no puedes meterte así a cualquier restaurante. Tienes que reservar reservación. Porque solamente es, creo que 40 personas nada más. No, cabe. 30. Son 30 personas. Y no hay menús. Los menús te los mandan a tu celular. O sea, es una aplicación y ahí pides tu comida. Y está la carta. Todo está completamente limpio. Ahí va llegando toda la familia. Sí, ¿verdad? Entonces hay mesas de distancia pues más de dos metros. Ahí están los niños, nosotros. Y bueno, la familia atrás y hay otras dos por allá. Y pues vamos a cenar porque ya hace hambre. Esta es mi entrada. Mini tostaditas de tinga de pollo. Puro camarón. Esto es una ensalada de betabel. Esas dos es pescado. Y ceviche de pescado y camarones en aguachil. Ceviche de y cecina. Aguachil. No, como que lo trajeron. Viene desvelado, el señor llegó a las 3 de la mañana, o sea, no tienes, sea en la casa, sea en Cancún, aquí como quiera, tú haces tu fiesta. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Ay, quería mostrarles, en cada punto hay un aparatito de esto, que te toma la temperatura y te da el antibacterial, se parece. Ridículo, les dejó a correr en la playa, ¿para qué?
Mira. Ay, cole. Ya, no corras. Por eso el mar hace un chorro de olas. Mira, 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 mira. Papá. Papá. Papi. Oigan, ¿y el cachalote ese qué onda? La sirenita. Saimi se va a subir a la tirolesa. Se la van a preparar, la van a poner en la NES. ¿Estaba? Entonces sí te va a gustar, porque esta es muy pequeña. Pero es una vez para aprovechar. Tienes que ir a explorar. Ahora, los dientes de la boca. Que te no. Entonces, muy bien. Si te gusta, te puedes aventar tres veces, ¿sale? Sí. ¿Quién sigue? Yo vengo por tu. ¡Daily! Amigos, ya regresamos al cuarto, nos cambiamos, ya nos pusimos nuestra playera de Rayados, Regina también, y Liz está pintando, está arreglando. Ay, es que salí bien fea todo el video, y apenas. Ahora. Y ahora vamos a apoyar a nuestros Rayados, ahorita que juegan a las 9. Toda la familia. Sí, toda la familia Rayada, acá en Cancún, con todo vamos a ganar. Vámonos. Ya salimos de la habitación y estamos en el puentecito. Y ahora vamos a ir en el elevador. Aquí. Aquí está el puente. Vamos a apoyar a nuestros Rayados. Las tres andamos igual. Sí. No grabo bien. Te tengo una sorpresa, amor. Te tengo una sorpresa. Sí, tengo una sorpresa. Espero te guste. Cierra los ojos. ¿Estás lista? ¿Qué dice ella? Te amo, pequeño. Pero ¿a quién se lo pusiste? ¿A quién se lo pusiste? ¿A ti, amo? A ver si hay alguien más de abajo. Es que hoy hay boda. Hoy nos tocó almorzar. Desayunar. Desayunar en nuestra habitación. Seili, ¿qué está comiendo? Huevito con jamón y Regina también. Primero a ellas para después nosotros aquí. Así es. Diles, hola. Porque todo es mi juro. Podemos pedirlo a la habitación y ya no vas. Oye, todo lo que pedimos llegó. Muy bien. Y calientito. Calientito y una excelente vista, miren. Bueno, nada más omiten todo el... Allá las cosas que están allá, pero... Sí, a ver, diles, ¿qué? Sí. ¿Te la estás pasando bien? ¿Sí? Mala. Sí. Con su hermana. Oye, ¿y si contratamos el servicio de niñera ahorita? Porque hay servicio de niñera en el hotel. Ah, sí. O sea, tienen... Sí, no, dice que no la van a aguantar. Pobre niñera. ¿Ah? ¿El pato? ¿Eh? Sí, ¿el pato? Pato, te vas a quedar con pato. Bueno, provecho. Y ahorita seguimos nosotros. Pues, ¿qué creen, amigos? Pues estamos aquí afuera del hotel porque vinieron una familia a tomarse foto con nosotros, ¿verdad, Sergio? Vienen desde Aguascalientes. Pero vienen de otro hotel, del hotel Puerto Morelos, de Puerto Morelos. Vinieron, dijimos, o sea, hacen 20 minutos desde el hotel donde están, y vinieron solamente a tomarse la foto con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias porque siguen, así como todos ustedes, siguen también nuestro canal de Liz Elizondo y el de 1-2-3 por mí. Así es, muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara. Saludos, saluden a nuestros amigos de YouTube. Saludos. Que tengan buen viaje. Gracias. Le voy a dar una papa, una galleta. Bueno.
Oigan, pues ahora nos tocó cenar en el Samurai. Es este restaurante. Es de comida oriental. Entonces, tenemos que separar. En todos los restaurantes son como 6 restaurantes diferentes. Ajá. Y tenemos que separar en la mañana. Y bueno, ya estamos aquí, 10 personas, para entrar al Samurai. Vean, qué bonito. Aquí está Mami Rosy, la comadre, Juan Carlos. Acá está Papi Carlos. Y ya estamos haciendo fila para entrar. Se quedó dormida y apenas nos está tomando la orden. Oigan, pues, ¿qué creen? Llegó el momento. Nos duró muy poquito. Quiero que vean el agua. Acá. Ah, ¿verdad? Se ve bien bonito. Y ahorita no hay sargazo. No hay sargazo y ya nos vamos. Ya se nos acabó el 20, volvemos a la realidad y pues agradecerle a Dios que nos permite hacer estos viajes en familia. Agradecer a toda la gente que se suscribe, que le da like y pues bueno, aquí terminamos ya. Oigan, y pues si ustedes quieren viajar aquí al Sidus Cancún, Family Resort, tienen todas las medidas necesarias para que tú estés completamente seguro y confiado de que todo está bien. Nosotros no usamos cubrebocas porque en el hotel nos aseguraron que era completamente seguro. Porque todos los empleados traen careta y cubrebocas. Entonces te sanitizan todos los días tu recámara y están limpiando. Me tocó ver muchas veces cómo limpiaban los elevadores, cómo limpiaban las escaleras, cómo limpiaban. Entonces les recomiendo 100% Sidus Cancún Family Resort. Y esperemos volver pronto otra vez a Cancún. Está hermoso, así me quería ver yo el mar. Pero pues les tocó la contingencia. Así es, pero hermoso lugar. Sí. Y gracias a toda la gente que ve nuestros videos. Gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Acá. Bye. Bye. Mándales un besito. Es que yo. Bye. Un besito. Bye. Bye. Oigan, pues ya estamos haciendo el checkout. Aquí está. Ya lo hicimos. Y una disculpa ahí, pero traigo maquillaje de asoleación. Y queríamos decir que Regina ya dejó el chupón. Tiene 4 días en él. Pero no sabe dónde lo dejó. O sea que ya no se lo vamos a ver. ¡Hola! Hola. Vamos a comer, ¿sí? Vamos a comer y ya vienen por nosotros. Ellos te sirven y acá ya te dan tu platillo. Vean qué delicia. Este es el mexicano. Y luego caminamos más para acá y acá hay más comedita. Estos son mariscos. Si no, de este lado. Acá está el sushi. Vean, qué delicia. Caminamos de este lado. Y acá están los preferidos de los niños. Hamburguesas, papas. Necesitas papas. Acá hay pizza. Papitas, sopitas. Acá están las pastas y las tienen tapadas. Y acá tienen las ensaladas. Fruta. Los jugos. Vean nada más. Los postrecitos. Vean eso, qué cosas. Nieve. Y acá están las mesas. Oigan, y quiero que vean, tiene área de hospital el Sidus. Está al lado de la farmacia. Para que vean cómo está. Muy nice. Para cualquier emergencia que nosotros, gracias a Dios, no lo ocupamos. Aquí está. Aquí está el consultorio y ya si pasa algo más grave,
y se pasan a este lado, al área de hospitalización. Y ahí hay Xbox y todo. Acá están las recámaras, los Xbox para los cortos. Y acá está. Uy. Y acá tienen baño y regalos. Bye.